¿Pero qué se cree que está haciendo? Perdón. A ver. ¡Ah! ¿Cuántas veces le enseñé que es museo tomar del pico? Mil. Bueno. Mil, pero usted, José, hacía mucho calor, mucho. Qué divinos los chicos anoche. Y esa nena es una muñeca. Si viera con qué hambre se comió el sandwichito que le di, en un segundo se lo metió para adentro. ¿Y el mayor? ¿O qué serio? ¿Qué personalidad tienes? Y me conmueve la sonrisa de Laura. Me conmueve. ¿Qué? Hacía tiempo que no lo veía así. ¿Así? ¿Cómo? Sí, así, entusiasmado. Por los chicos ahora. ¿Está mal? ¿Qué va a estar mal? No. Sus padres estarían orgullosos de usted. Al contrario. Y estarían más orgullosos si usted se decide de una vez y forma una familia como Dios manda. Vas a empezar como todo el mundo a decirme que tengo que formar una familia con Constanza. ¿Yo dije con Constanza? Rosa. Perdón. ¿Por qué no se va a cambiar? ¿Que va a llegar tarde a la oficina? Sí, me doy un baño y me voy. Ahora, monita, ahora. Tómate para hacer tuca, te voy a hacer un manolito. ¿No te veo llamativa así? No, estás hermosa. ¿Seguro? Yo con ese lomo voy en bola. Mira, cállate con la azulite que tengo. ¿Cómo? ¿Cómo que te da satisfacción estar en bola? Ah, sí, habla mal de mí, devuélveme el vestido. O sea, vamos, guacha, cubrime con el kit. Sí, dale, anda, suerte. Buen día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con lo qué? ¿Qué? ¿Por qué no me dejas pasar? Bueno, tendrá fecha de vencimiento con ese olor a perro muerto que tenés. Qué lindo empezar el día así. Vaya al baño. Si quiere caca, pida, abuelo. Sí, gracias. Va, mira la cadena, asqueroso. Ahora, gracias. Vamos a verte mala onda, el flor de pan dulce. Te voy a tirar, dale. She's back, she's back. Oh, baby, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas así vestida? ¿A dónde voy a ir a laburar, Quique? Así vestida. Sí. Los cabarutes ya cerraron, ¿eh? ¿Qué cabarutes? Si está hermosa, parece una muñeca, che. Sí, parece un momo de confitería. ¿Y? El chino ese te va a comer. Voy a llegar tarde, Quique, ni hinche las bolas. Así vestida no vas a ningún lado. ¡Quique! ¡Bueno! ¿No estuvo brutal la fiesta anoche, Miguel? No sé si brutal, embrutecedor, yo diría. Porque la verdad es que yo escucho a tus amigas y tengo miedo de retroceder en la escala evolutiva. No, sí. ¿Sabes lo que pasa, Miguel? ¿Sabes quién tiene el problema ahí? No son mis amigas, sos vos. Miguel, tenés que medir los tiempos, ¿entendés lo que pasa? Una cosa es ser feo, otra cosa es ser feo y pesado. ¿Entendés? Sos pesado, no medís. ¿Podrías guardar silencio? Por un año, más o menos. Te molestaría mucho. Esto es lo que te quiero decir. Este es el Miguel que le tenés que mostrar a las mujeres. Mm. O sea, hay algo que vos tenés que aprovechar lo que tenés. Aprovechar lo que tiene tu persona. Tu nariz, por ejemplo. La nariz, yo leí una revista, está directamente relacionada con el... Yo después te lo voy a explicar bien. Pero es algo que vos tenés que... Ya es personal. Después, si no, te convertís en un pesado. Y entonces empieza el feo pesado, feo pesado. Miguel, ¿qué pasa? Miguel. Nada, nada, no, me siento más cómodo acá. Me están buscando y no me gustaría que me encuentren. ¿Quién te está buscando? ¿Dónde? ¿Cómo? No importa, ¿tenés plata para pagar la cuenta? No, no tengo nada, Miguel. Bueno, ofrecé tu cuerpo y quédate con el vuelo. No, no, Miguel, 20 pesos para el taxi, Miguel, taxi. Hay monos en la costa, ¿segura? Mira, por ahí no me vuelvo a cambiar, ¿eh? Chao, suerte. Bueno, a ver todo, che. Vamos, salgan. Salgan. ¿Qué pasa? Por lo de anoche. Por lo de anoche, ¿qué? ¿No se puede ser romántico? ¿Eh? En este complejo habitacional que te tiran con zapatos, que te ladran, ¿eh? Y la cenicienta que perdió este zapatito que aparezca, que dé la cara. Porque yo al pedo no soy líder de un grupo de catch. Eran las 3 de la mañana, papá. No, chiche, 3 menos 10. 3 menos 10, 3 y 5, es lo mismo. Yo me levanto a las 7 de la mañana para ir a trabajar, hermano. Bueno, pero pon el despertador a tiempo porque va a seguir 10 minutos antes el laburo, ¿entendés? Me parece que vos no lo entendés. Es que no se puede a las 3 de la mañana hacer una serenata, ¿me entendés? No se puede. Y el zapato era mío. Bueno, esto es una persona que pone cuerpo a la situación, que da la cara. Esta es la actitud que me gusta.
Basta hipocresía, muchachos, ¿eh? Y por eso, enfrente de todos ustedes, yo voy a permitir que este caballero se disculpe conmigo. Porque el zapatito dolió. Bueno. Hola. Hola. ¿Nos conocemos de alguna parte? No, no creo. O tal vez de otra vida. ¿Puedo sentarme? Dale. ¿Te pido otro café? Dale. Me llamo Marcos. ¿Vos? Debbie Quesada. ¿Quesada? Sí, Quesada. ¿Vos sos algo de Martín y Miguel? Sí, soy la hermana de Miguel y soy la prima de Martu. No me digas que fuiste con ellos a San Michael Landon. No, los conozco de vista. Ay. Pero nunca te dijeron que tenés una sonrisa hermosa. Ay. Me muero. Y vos esa pelada, me encanta. Discúlpame el atrevimiento, pero ¿puedo? ¿Sí te gusta? Ayer ni bien llegué, me estaba esperando el Kik. ¿Y? Nada. Le dije pura mentira. Dije que había conseguido trabajo en lo de los chinos como cajera. Ay, Mona, ¿y por qué no le dijiste la verdad, che? En boca de la cara. Que no sé, Kimberly, me taré. No sé qué me pasó. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué, te hace gracioso? ¿Te quedas escuchando y no me contestás? Mona, el timbre ese en naranja tengo que apretar. No es mi área, viste, no puedo. ¿Aló? ¿Sí con quién que quiere hablar? No, no llegó nadie todavía acá. Está bien, cuando llegue el señor Quesada, le digo. ¿De parte de quién? Listo. Quedamos así. Hasta luego. Perdón, ¿quién te autorizó a atender el teléfono? Martín, anoche. Yo le pregunté qué iba a hacer en la oficina y él me dijo. Ah, Martín, anoche. Buah. ¿Buah? ¿Qué? No, nada, que está muy bien, pero si vas a atender el teléfono te tengo que enseñar, porque no es una carnicería que se atiende, hola, ¿cuánto está la carnaza? No tengo matambre, tengo vacío, ¿viste? Mire, si usted me quiere explicar, explíquemelo bien, sin hacerme burla. ¡Ay, qué susceptible que sos! Es mi forma de hablar, hablo así, ¿qué voy a hacer? Mira, escucha. Grupo Quesada, buenos días. No, usted se comunicó con gerencia. Bien, le paso con recursos humanos. Que tenga un buen día. Viste que no es tan difícil. Es una cuestión de modales, de hablar pausadito. Cualquier cosa si no me preguntas a mí. Mira, vamos a quedar así. Mientras yo esté acá, el teléfono lo atiendo yo. Y vos haces otra cosa, qué sé yo, no sé. Me traes un café, ¿eh? Por favor. ¿Eh? Usted me enseña modales a mí, yo le enseño modales a usted. Tráeme un café, por favor. Anda, anda. Anda. El tupé que tienen algunas, pero no se puede creer esta muchacha. No estuvo nada bien que ayer a la tarde haya sido sin Eduardo. Que no me acostumbro a andar con un guardaespaldas para todos lados. No me gusta. Buen día, buen día. Café, Mercedes. Buenos días, ya te lo pido. ¿Qué se piensa que es la yarada esa? Mona, no te pongas a la yarada de culo que te va a ir mal, ¿viste? ¿Así me quiere enseñar modales a mí? Se hace la final y es más ordinaria que canapé de polenta. ¿Pero y qué querés si vos también ayer la cogoteaste y se la tuvo que tragar como una flema, Mona? Sí, va a ver, le voy a sacar las mañas a ese bicho rostrero. No la atienda, no la atienda, ¿eh? Pero no, Mona, la atienda, no la atienda que te va a reclamar los cafés que me pidió, no la atienda. Mira, Mona, yo acá estoy haciendo carrera, no me cagué el laburo, ¿viste? Sí, Mercedes. Dos capuchinos, bueno, ahora voy a ver si se lo puedo llevar, sí. Martín Quesada quiere dos capuchinos. Se los llevo yo. ¿Qué pasa? ¿O acaso no estamos trabajando acá? ¿Eh? Vamos a la cancha. Ay, si esto no es amor a primera vista. Qué bonita que sos. Y me haces poner colorada. Ya lo sé. No, ¿cómo sabes? Si recién nos conocemos. Yo te dije. Nosotros nos conocemos de otra vida. Ay, ¿sabes que yo desde que soy chica que pienso que en algún momento voy a conocer al amor de mi vida? ¿Ah, sí? Y el amor de tu vida... ¿Es un pelado? Ay, qué ocurrencias que... Háblame de tu hermano. ¿De mi hermano? ¿Me está jodiendo? No, digo como para conocernos, como para charlar algo. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Miguel. Qué sé yo, no sé, para charlar algo. Claro. No sé, está siempre endeudado, yo también. Ay, no, qué colgada. Me tengo que ir yo. Sí, me tengo que ir. ¿Sabes qué? Nos vemos prontito. Te mando un besito. Chao. Por favor, no te vayas sin darme tu número. Gracias.
hacemos. Walter. ¿Qué haces, fiera? ¿Dónde compraste ese sombrero? En Miami. ¡Qué bueno! ¡Mentira! ¿Qué sé? ¿Y qué? ¿Todo bien? ¡Oso! ¡Vente a la pinche! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué hace, muñequito? Bien, ¿lo pibe bien? Bien, bien. Vamos con esa. ¿Está bien? ¿Quién? ¿Caruso? ¿Qué haces, Quique? ¿Cómo andás? Bien. ¿La Moni? La Monita en cualquier momento viene porque tenemos que hablar con don César. La quiere como pupila. Chupate esa mandarina. ¿El maestro? Sí. Nunca tuvo una boxeadora. Bueno, si la quiere como pupila, ¿qué quiere decir? Que el maestro sabe. Puede ser el maestro. ¿Llegó o no llegó? Está por caer, ¿eh? ¿Qué vas a tomar? Una birra de cualquier marca. Monty, ¿sos Monty? ¿Qué? Guacho, ¿cómo andás? Te reconocí por el chivo. Qué guacho que sos. Que sean dos las cervezas, che. Sale otra. Sí. Lili dice que hay quilombo. Que Teresa tendría que haber vuelto hace rato al juzgado y todavía no apareció. ¿A qué hora se fue? Tempranito, yo la vi, estaba re enojada. Bueno, dale, agarra el bolso, dale. No. No, cada vez que nos escapamos es peor. Si quieres, andate solo. ¿Si nos quieren separar? En la única persona que podemos confiar es Teresa. No tenemos a nadie más. Sí. ¿Quién? Y Martín y la Monita, ellos son buenos también. Tienes razón. ¿Por qué estás tan segura de esa gente? Bueno, como sea, yo no me quiero escapar. Vos hacé lo que quieras. Laura. ¡Laura! ¡Uy! ¡Cuidado! ¿No ves que vengo con una bandeja usted? Me debo haber muerto, estoy viendo ángeles. ¿Qué dice? ¿Quién sos? Esperanza Muñoz. Ay, pero me parece que te conozco yo a vos. Yo a usted también lo conozco, ¿de dónde? Ah, pues no soy la que casi mata a Mercedes. La misma. Te felicito. Muchas gracias, ahora permiso que se me enfríe el capuchino. No, capuchino. ¿A cómo le gusta corregir a la gente de este lugar, eh? Bueno, pues ¿por qué no haces una cosa? ¿Me puedes traer un par de capuchinos a mí a los que... Usted no me larga mejor, ¿eh? Y así charlamos un poquito, me decís las aspiraciones en la empresa. Podríamos juguetear un poquito. ¿Sabes qué? Podríamos juguetear usted y yo, que si no me larga le voy a poner la bandeja del sombrero. Pero me parece que vos no sabes quién soy yo, ¿eh? Me parece que si vos no me largás, tampoco vas a saber quién soy. Mira, yo soy Miguel Quesada, el vicepresidente de esta empresa. Mucho gusto. Ahora permiso, que le tengo que llevar el capuchino al presidente, que me parece que es mucho más que... Me movió toda la estantería ayer, viejo. ¿Qué pasó? Nada, es como si se me hubiera caído la venda de los ojos. Dame un dato, no sé de qué me estás hablando. De lo que me pasó con los chicos. ¿Pero qué chico? ¿Qué? Sí. Permiso. Ah, Monita. Buen día. Traje los capuchinos. ¿Dormiste bien? Sí, ¿y usted cómo durmió anoche? Perdón, ¿de qué chicos me hablabas? Ah, bueno, son tres chicos. Son hermanos, ellos viven en la fundación. Y yo creo que necesitan ayuda. ¿Creo las bolas? ¿Eh? Ay, perdón, no, discúlpeme. Lo que pasa es que estoy segura que lo necesitan, pobrecito. Anoche no pude dormir pensando en la Coqui. Esperanza, dejar los dos chinitos acá y... No, Monita, quédate acá. Yo tampoco pude dormir anoche. Tengo muchas dudas. Pero es que cuando hablas así me das miedo. Alfredo. Llama al mejor abogado de minoridad que conozca. Decirle que venga, que quiero hablar con él. ¿Para qué? Quiero preguntarle si eventualmente yo estaría en condiciones de adoptar estos chicos. Quiero saber si se puede. ¡Que sí, que se puede! ¡Que si se lo dice el corazón, se puede! ¡Adótelos, Martín! ¡Adótelos! ¡Adótelos!